¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Villanueva y esto es Mundo de Sabores. Vamos a preparar un panqué de limón tipo Starbucks. Esta es mi versión, como yo lo preparo, y les voy a mostrar cómo. Aquí tenemos los ingredientes y vamos a necesitar harina, azúcar, huevo, mantequilla, carbonato, royal, sal, el zumo de un limón. Tenemos suero de leche, tenemos jugo de limón, vainilla y extracto de limón. Esto es lo que vamos a necesitar. Pues vamos a comenzar. Aquí tenemos 2 tazas y 1/4 de harina, harina de todo uso. Vamos a poner en un bowl. Vamos a poner 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de royal o polvo de hornear, y 1 cucharadita de baking soda o carbonato. ¿Okay? Vamos a mezclar todo esto. Y lo ponemos a un lado. Enseguida vamos a poner en el tazón de la batidora. Vamos a poner 1 taza y media de azúcar. Vamos a poner 3 huevos. 1, 2. Y por acá tengo mantequilla, que es 1 cucharada, 1 tablespoon, ¿ok? Antes de empezar a batir, quiero aclarar que yo dije 1 cucharada de mantequilla, y no, son 3 cucharadas, ¿ok? Yo me equivoqué, son 3 cucharadas de mantequilla. Pues vamos a batir. Ya que los ingredientes se incorporaron bien, vamos a bajar la velocidad un poquito para poder agregar 1 cucharadita de vainilla. Y 1 cucharadita de extracto de limón. Y también vamos a agregar 1/2 taza de jugo de limón. Y seguimos batiendo. Ya pasaron aproximadamente 2 minutos. Voy a bajar la velocidad. Voy a bajar mi batidora. Y voy a agregar toda la harina. Dejamos incorporar. Vamos a subir un poquito la velocidad. Ahora vamos a agregar 1/2 taza de buttermilk o suero de leche. Y también el zumo de un limón, la ralladura. Y lo dejamos batir por 1 minuto. Aquí tenemos un molde. Vamos a engrasarlo. Bien engrasado. Y vamos a vaciar la mezcla. Y de aquí lo vamos a llevar al horno previamente calentado a 350 grados por aproximadamente 45 a 50 minutos. Vean, así queda mi pan, ya lo desmoldé.
me salió esta barrita de pan y también me salieron estos dos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer a un lado. Y vamos a hacer el glaze para bañar el pan ahorita que está calientito. ¿Ok? So vamos a ocupar 2 tazas de azúcar glass o azúcar en polvo. Vamos a utilizar también extracto de limón, media cucharadita. Nada más lo voy a hacer a tanteo. Y 2 cucharaditas de leche. Si ocupan más, se le pone más. Okay. Vamos a batirlo. A ver qué tal. Así debe quedar la mezcla del glaze para bañar el pan. Ahora vamos a bañarlo. Tienen que bañarlo cuando está el pan calientito, ¿ok? Vean, así queda. Ya nada más a que enfríe para poder partirlo. Vean, chicas, así queda mi pan de limón para que lo acompañen con un cafecito por la mañana o la hora que ustedes gusten. Si les gustó esta receta, suscríbanse a mi canal. Dedito arriba, por favor. Muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. Bye bye.